¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más. Desde hace ya un rato tenía ganas de cambiarle la llanta trasera por una más ancha a la MT. No era prioridad, pero la intención ahí estaba. Y casualmente hace un par de semanas me encontré una publicidad. Ya saben que Facebook lucra con nuestra información y nos envía anuncios para que gastemos y gastemos y gastemos y gastemos. Pues ya caí en su sucio juego una vez más y terminé comprando la llanta, que aparte no estaba tan cara. Entonces, si quieres comprar un neumático para tu motocicleta, hay algunos puntos básicos, pero que son de mucha utilidad, que necesitas saber. Pero para eso vamos a necesitar regresar en el tiempo un par de semanas atrás. Hace rato me encontré un anuncio en Facebook de llantas y me mandó a esta página donde me encontré la llanta Michelin Pilot Street 160-60-17 por $2,500. No se me hizo caro, ya marqué si la tienen en existencia y me voy a lanzar por ella. Pero se me hizo buena idea hacerles un video sobre el tema de las llantas y si es que se le puede poner una llanta más ancha a tu moto. Les voy a dar unas recomendaciones, unos tips básicos para que puedan elegir una buena llanta y sepan si es que pueden ponerla más ancha. Entonces vamos a los detalles. Antes de elegir una llanta para tu moto, es necesario que sepas qué tipo de uso es el que le vas a dar y también las características. Les voy a mostrar el significado de los códigos que vienen en el neumático. Sí, está muy básico, pero nunca está por demás repasar las primeras clases para refrescar la memoria. Entonces vamos a iniciar con los números grandotes. El 140 es el ancho de la banda de rodamiento, el 70 es el tamaño del perfil y el 17 es el tamaño del rim. Hasta aquí creo que todos vamos bien, pero hay otros puntos que debes tomar en cuenta para comprar tu llanta y sacarle el máximo provecho. El código siguiente es MC. Esto significa que este neumático es específico para motocicletas. El 66 es el código de peso, en este caso serían 300 kilogramos. La H es el código para velocidad máxima de la rueda, que serían 210 kilómetros por hora. Este también es muy importante que lo tengas en cuenta. Pilot Street es el nombre de la llanta. Esto también lo debes tener en cuenta porque es mucho mejor que tengas el mismo modelo en ambas ruedas. Tubeless significa que no necesita llevar cámara. Michelin, pues es la marca del neumático. La E es de Europa, son el código para identificar el lugar donde se realizó la homologación de la llanta. Los siguientes números indican el registro de homologación. Luego nos encontramos con la indicación para la carga máxima y la presión máxima a la que debe ir tu neumático. En este caso son 33 PSI. Esta medición siempre debes hacerla con el neumático en frío, así que te recomiendo que la cheques antes de salir por las mañanas. Luego tenemos la certificación DOT y por último es la fecha de fabricación. Los dos primeros números indican la semana y los dos siguientes indican el año. Los fabricantes aconsejan cambiar las llantas en máximo 10 años desde su fecha de fabricación, así que chécalo para que no vayas a comprar una llanta toda viejota, senil y con reumas. Yo creo que muchos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, en el afán de conseguir más estética en nuestro chicharrón, y es que una llantica más ancha le da mejor vista al trasero de las chicuelas. Si tu rin y el basculante te dan el rango de colocar una llanta más ancha, pues sí se va a poder. Suena un poco obvio, pero hay algunas motos que no te dan espacio ni siquiera de subir una medida. Y si es tu caso, pues déjame decirte que ya te la pelaste. Es aconsejable subir solo una medida o como máximo dos, es decir, si tu llanta es 130, ponle máximo 150, o si es 140, máximo 160. Créanme amigos que con solo 10 milímetros de cada lado, cambia muchísimo el manejo. Ya sabiendo esto, se va facilitando la mejor elección de un neumático adecuado y no gastar a lo babas. Pero todavía hay un punto más que nos va a ayudar a buscar la llanta perfecta. Pero me voy a mover antes de que cierren la tienda o de que vayan a vender la llanta, porque me dijeron que solo quedaba una. Así que me voy a lanzar de una vez. Acompáñenme. Hay diferentes tipos de neumáticos y hay que saber en qué tipo de camino es donde vamos a rodar, porque de eso va a depender mucho la durabilidad y el desempeño. Entonces voy a mencionarles cuatro tipos. Número uno, los slicks. Son llantas que son exclusivas para el uso en circuito y no se recomienda para nada su uso en la ciudad, a menos de que te valga nepe como a mi amigo Blit, que traía su R15 con slicks en la ciudad, de arriba para abajo, con lluvia, sin lluvia, para todos lados andaba con sus slicks. Amigo, te mando un abrazo, te quiero, patrocíname una playera. Número dos, las llantas deportivas son similares a los slicks con dos o tres compuestos. Eso hace que cuando circules en línea recta tengas mayor durabilidad y cuando pases en curvas tengan mejor agarre. Estas ya tienen canales para el desagüe. Número 3, están las llantas para ciudad. En mi caso la MT monta llantas de la marca Michelin. En la página están catalogadas como deportivas,
pero estas tienen canales más grandes y más profundos y tienen mayor durabilidad en el asfalto de la calle. Número 4 están las llantas off-road o trail, que tienen tacos en la banda de rodamiento. Eso hace que tengan una muy buena tracción en la terracería o fuera del camino. Hay muchos tipos diferentes de llantas más para los diferentes tipos de motociclismo que se practican, pero creo que sabiendo estas 4 vamos a poder elegir la llanta adecuada para nuestra motocicleta. Listo, amigos, ya llegué a donde está la tienda donde voy a comprar la llanta. Me quedé aquí en la calle a una cuadra. Espero que no vaya a pasar la grúa. Baja. Ahorita les voy a mostrar qué tal está la tienda. Hola, buenas tardes. Oye, hace rato marqué para preguntar por una llanta, ¿sí? Pues esta es la llanta nueva, amigos. Esta es la que le vamos a poner, la MT 160-60-17. A ver qué tal. Bueno, así es como quedó ya la llanta 160. Aquí podemos ver, enfoca, que queda casi un poquito más que un dedo. Y del lado izquierdo, donde está el protector de cadena, pues es prácticamente un dedo. Y ahí se ve la cadena, no rosa, no rosa acá. Quedó perfecta. Voy a probarla en la ciudad y luego voy a ir a darme un rol en la carretera y en 2 semanas les cuento qué tal cambia el manejo. Algo que es bien importante que sepan, amigos, es que las llantas nuevas llevan un recubrimiento de parafina que las hace muy resbaladizas, por lo que no debes andar muy rápido ni inclinar demasiado la moto porque podrías tener una inminente ruptura de jefa. Hay quienes le dan una ligera lijada por toda la banda de rodamiento para quitar esa capa de parafina, o la limpian con gasolina blanca, pero la realidad es que esta capita se cae sola con el calor del rodamiento, incluso sin rodar los costados. Y bueno, amigos, como mi llanta ya pasó por esa etapa, voy a pisarle un poquito más para ver qué tal se comporta en estas curvitas y también para llegar a las quesadillas, que hay que pedir con queso. Recuérdenlo, amigos, las quesadillas se tienen que pedir con queso. Y también para contarles los cambios que he sentido durante estas 2 semanas con la nueva llanta de la MT. Bueno, amigos, después de rodar 2 semanas con una llanta más ancha en la pequeña MT, les quiero contar lo que he notado y quisiera dividírselos en ventajas y desventajas. Lo primero que se siente es que el arranque disminuye un poco, pues es una llanta más pesada y tiene más superficie de contacto. Esto pues influye directamente en la autonomía, no mucho, pero sí llega a afectar un poquito, y también perdió un poco de agilidad. Las ventajas son que se siente mucho más seguro en las curvas, hay más grip y se transmite más seguridad para pasar las curvas más rápido. Y por último, gana puntos en la estética. Sin duda, el perfil más bajo y el nuevo ancho de la llanta le da un look mucho más bonito, que la neta me gustó muchísimo.
En este video quise exponerles de la manera más clara las ventajas, las desventajas, los puntos esenciales para poder elegir el neumático adecuado. Entonces, sabiendo los puntos en contra y los puntos a favor, ya podrás tomar tu decisión sabiamente. Ten en cuenta que también las motos ya son perfectas tal cual están. Los ingenieros se encargan de que sean obras de arte, como para que lleguemos a ponerles en su madre con llantas, estampitas y chingo de lucecitas. Pero aceptémoslo, hacer modificaciones a nuestro hermoso chicharrón es una adictiva sensación que se disfruta mucho y que nos regocija de orgullo en cada cambio que genera un mayor vínculo entre máquina y corazón. Pues eso es todo, amigos, espero que les haya gustado el video. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo a... ¿Viene voz en off? Marty Motoblog, Abraham González, Tuning Biker Camacho Hernández, Andrés Arce, David Callejas, Chofren, Brian Gómez, Abel Navarro, Daniel Strike, Randelito, David Torres, Raúl Biker, Jaquerenzón y por último, Alino Alcántara. Muchas gracias por seguir las publicaciones de Facebook e Instagram. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal si es la primera vez que lo visitas y activar las notificaciones dándole click a la campanita. Por mi parte es todo, como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo video.